Queridos amigos y amigas, bendigamos este día orando al Señor basados en las promesas del Salmo 107. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. Vamos a leer el Salmo 107 en la versión Reina Valera 1960. Dice así: Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego, que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego, se alegran, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudades en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes
y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Oremos ahora juntos, basados en el Salmo 107. Padre Celestial, venimos ante ti basados en la promesa de este precioso Salmo 107. Queremos ante todo alabarte, porque tu amor no se agota y perdura para siempre. Gracias porque nos has librado del poder del enemigo en el pasado y lo harás en este precioso día. El enemigo de nuestras almas está vencido, porque la sangre preciosa de Cristo Jesús está cortando las cadenas, maldiciones y decretos de maldad que hay contra nosotros. Cuando tu pueblo vagó por el desierto hambriento y sediento, fueron restaurados cuando clamaron a ti en su angustia. Hoy venimos clamando con nuestras necesidades, porque tú eres nuestro socorro y nuestra ayuda en todo tiempo. Responde a nuestras necesidades, aquellas áreas en las que sentimos que estamos en un desierto, en las cosas que no hemos recibido respuesta. Hoy, desde lo más profundo de nuestro corazón, te imploramos que pongas tu mano de poder en nuestras familias, en nuestra salud y en nuestros trabajos. Confiamos en que todo lo que pidamos conforme a tu voluntad, tú lo escuchas y respondes. Líbranos, Señor, de toda aflicción y cadenas de oscuridad que quieran venir sobre nosotros, que quieran aprisionarnos en celdas espirituales de opresión. Hoy nos libras con tu palabra, con la fe y con la oración firme en tus promesas. Hoy nos levantaremos con ánimo y fuerzas, con verdadera valentía procedente de tu Espíritu Santo. Quebranto ahora todo yugo de opresión en nosotros y en nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Toda puerta cerrada de años en nuestra vida es quebrantada, conforme a la promesa de este salmo, que si clamamos, tú respondes, como hiciste con tu pueblo. Pedimos y proclamamos que es quebrado todo cerrojo de hierro y toda puerta de bronce espiritual que no nos deja recibir tus grandes bendiciones. Hoy, tu palabra rompe estas limitaciones que hay sobre nosotros. La sanidad es nuestra herencia. La salud total y completa es tu bendición, y la recibimos por el poder de tu palabra. Como dice el versículo 19 y 20 de este Salmo 107, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy confiamos en esta promesa y clamamos para que nos libres, Padre amado, de todas nuestras aflicciones. Envíes tus palabras y sanes ahora nuestros cuerpos de toda enfermedad, dolencia, molestia y dolor. Recibimos esta promesa en el poderoso nombre de Jesús. Tú detienes toda tormenta o tempestad
que se quiera levantar en contra de nuestras vidas. Tú las callas y las detienes con tu gran poder inigualable. Ningún demonio puede detener tu mano, ni frustrar tus planes cuando favoreces a tus hijos que claman a ti. Sabemos, Señor, que todo el que se rebela contra ti sufre las consecuencias, pero aquellos que esperan en tus grandes misericordias te obedecen y claman en oración. Son fructíferos en todo lo que emprenden y reciben sanidad. Ponemos en tus manos, Señor, toda nuestra vida, nuestros hijos, actividades, salud, pertenencias, empresas y finanzas. Confiamos en ti, Padre amado, y te glorificamos con todo nuestro ser, porque para siempre es tu misericordia. Esperamos recibir estas promesas, porque las pedimos, creemos y declaramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Si deseas sembrar en nuestro ministerio, haz clic en el botón donar de este canal. Agradecemos de corazón su colaboración. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios.